Be Smart Travel. Discovering the Magic of Travel presenta. En este caso fue Jorge Aguilar Osorio. Sin embargo, parece que va a haber impugnación porque no lo desconoce, o más bien lo están desconociendo. Y dicen que Emiliano Ramos sigue siendo presidente estatal. ¿Cómo está toda esta situación, Graciela? Si nos puedes explicar, por favor. En lo general, a mí la parte que tiene que ver con el partido político, yo más bien creo que los cambios son buenos. Hay que darle la oportunidad a gente que quiera encabezar el partido. Yo apoyo los que tengan la visión de hacerlo de manera, ahora sí que positivo, proactivo. La gente necesita el partido de oposición, el PRD, que ha sido de izquierda por luego de muchos años, pues obviamente el reflejo de un partido, pues ahora sí que vaya hacia adelante. La parte interna se queda en la parte interna, sin embargo, por estatutos ya que alguna vez ya en algún momento cambiaron, pues no puedes tener un cargo en este momento de diputado y de dirigente del partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que Emiliano lo que tiene que hacer es resolver esta situación que no se ha hecho por alguna razón que desconozco. Claro. Y él podría contestar. En el otro caso, me parece que Jorge era una de las posibilidades, hubo consenso con varios grupos, y lo que yo digo es que se dé la oportunidad de terminar, amén del procedimiento que se esté resolviendo, que hayan impugnado, pues eso se resolverá en el Tribunal Electoral. Aquí yo lo que tiene ganas de hacer cambios, de transparentar, esa parte sí es la que yo siempre pediré, transparentar de cara a la comunidad, porque finalmente el recurso es un recurso que aprueban, obviamente, en las cámaras, en los congresos, y que además, pues eso como militante, independientemente que seas presidente de partido, pues tienes que tener cuentas claras, ¿no? Claro, Graciela, pero ¿no te parece un poco extraño que no haya renunciado antes del 1 de septiembre, por ejemplo? Por supuesto, yo creo que desde el momento en que quedó como diputado, yo creo que esa hubiera sido la parte, pero aunque le hubiera, no existe, alguna razón tendrá él de hacerlo, y creo que en esto tendría que contestar él por qué no lo hizo. Desde luego. Cambiando un poquito de tema, y bueno, ya está muy cerca el inicio de la COP13 aquí en Cancún, de hecho están ustedes haciendo diversos eventos. ¿Cómo se están preparando? ¿Cancún está listo para recibir a todos los delegados que vienen de distintos países? Obviamente es un evento que organiza la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros como ciudad, como Cancún, somos sede, México es sede de todas estas grandes naciones. Por ahí hay una cifra entre 176, 196. Y que bueno, la COP13 tiene una variante muy importante, que es obviamente el ratificar acuerdos como el Haya, en donde aquí estos acuerdos de la COP13, pues bueno, vienen a ratificarse precisamente para cuidar todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, que este es precisamente el capítulo 13. Y este acuerdo de las partes va a ser muy importante porque todo lo que tenemos alrededor de nosotros, pues ahorita que estamos en este momento en el Parque Cabá, pues es fundamental para seguirlo conservando y cuidando. Entonces, aquí el compromiso es: ¿qué países se van a comprometer? Esperemos que las grandes potencias pues digan vamos juntos, y que México, que es un país y que va a ser sede, es el cuarto país más importante biodiverso. Entonces pareciera que mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso de biodiverso? O sea, es bios y pues vida, y tenemos una enorme cantidad tanto de flora como de fauna, por eso es importante. Entonces nosotros esperamos con una gran expectativa que Quintana Roo, México, se ponga en un reflector a nivel internacional y que se vea que somos un estado, que somos garante de las leyes, que debemos de serlo, que debemos trabajar los tres niveles de gobierno y que sobre todo los acuerdos internacionales puedan respetarse, y que digan, en Cancún, Quintana Roo, se llegó a un acuerdo muy grande, sobre todo en cuidar todos los temas de biodiversidad, ¿no? Independientemente de estos temas tan importantes, vamos a estar en los ojos del mundo, y
el tema de inseguridad también de Cancún en las últimas semanas, en los últimos meses, no está muy bien, digamos. No. Ya la delincuencia organizada ya llegó incluso a la zona hotelera y eso es muy preocupante. ¿Qué opinas supuesto, de eso? Por supuesto que sí, hay focos rojos y en lo personal me parece que el gobernador obviamente se está ocupando de este tema en conjunto con el presidente municipal. Nosotros no podemos tener esta imagen. No nos vamos ni tenemos por qué convertirnos como otro estado que tiene estos problemas. Nosotros, yo creo que este estado que vive básicamente el turismo es muy importante y además es el que genera más divisas en el país. Por lo tanto, esperemos resultados prontos y que esto ya no vuelva a pasar, ¿no? Nosotros no queremos más violencia, ¿no? ¿Algo más que nos quieras comentar? Gracias. No, que están todos invitados a seguir todos los resultados que como estado podamos hacer, que nos permitan darle difusión en los enormes acuerdos más importantes con respecto a lo de biodiversidad y que los puedan ustedes tener de primera mano. Graciela Saldaña Freire, subsecretaria de Política Ambiental. Nosotros continuamos en la programación de Cancún Channel. Buenas tardes. Be Smart Travel. Discovering the magic of travel. Presentó.